o conduciendo? No, yo empecé, incluso yo empecé en Televisa, me voy a ir un poquito más para atrás, en el 94 con César Cosa y Rebeca de Alba en Un Nuevo Día. Ellos también se ¿Qué? Sí, es alucinaban. cierto. Laura se alucinaba. Porque bueno, que me cuentas todo esto, digo, ahora veo la política como algo. Es lo mismo. No, hombre, es cosa de niños. Te de cuenta que es lo mismo. Es cosa de niños. Bueno, con el tiempo se alucinaron, al principio no se alucinaron. ¿Ah, sí? Yo, a mí me tocó verlo y no, se llevaban bien. Pero ya después tuvieron ahí unas rencillas y se fracturan las emociones. Y bueno, ahí empecé de decán, por ejemplo, en Televisa Chapultepec. Y con el tiempo, bueno, fui pasando por distintos puestos de producción. Y en Venga la Alegría era el jefe de contenido. Y después pasé a ser productor asociado, hoy productor general, con Adrián Patiño, que es el productor ejecutivo y conductor del programa. Ya. A ver, échate un difícil de creer. Sí. Difícil de creer. Oye, ahorita que entré en una computadora estaban ahí difícil de creer, ¿no? Y es cosas increíbles porque pues, sí, uno de un auto y uno de no sé qué cosas. Y... búscate un canal que se llama bizarre.com. Ajá.